Silvia Valdés, poetisa hecha de lomas y palmas, sigues endulzando almas con la miel de tu sonrisa. Tus versos baten la brisa con natural sencillez, profesora que a la vez enseñas versificando, para que vivas creando bellezas. Silvia Valdés. Yo escribía desde muy niña. Claro, no sabía que estaba escribiendo. Ponía ahí en el papel lo que se me ocurría. Después, cuando me hice maestra y me di cuenta que aquello yo lo podía utilizar con los niños para los actos políticos, actos revolucionarios, etc., entonces comencé a darle valor a lo que yo escribía. Y creo que fue ahí el inicio. Cuando yo trabajaba de profesora de secundaria básica, español y literatura, ya yo tenía ideas de escribir canciones. Y entonces, bueno, los temas aquellos que yo escribía, trataba de ponerle música a mí, según mi inspiración. Después los compañeros de la Casa de la Cultura me ayudaban. Un día estaba ensayando un coro en la escuela y llegó de visita los compañeros de la provincia, entre ellos venía Belquidia López Fundora, que cuando aquello era instructora, si mal no recuerdo, y cuando oyó la canción me preguntó, cuando terminamos el ensayo, que de quién era aquella bella canción. Yo le dije que era mía, que no pensaba que fuera tan bella, pero que era mía. Entonces ella sugirió a la Casa de la Cultura que montaran la canción con un niño que cantara bien, bastante bien, maravilloso el niño, y la presentaron en el Cantándole al Sol. Y ahí comenzaron mis actividades ya propiamente en la cultura con los festivales de Cantándole al Sol. Por otro lado, seguí escribiendo la poesía, porque esa nunca la abandoné. Yo tuve prácticamente una incorporación un poco tardía a los talleres literarios porque mis actividades docentes y familiares no me dejaban tiempo. Pero ya cuando estaba para jubilarme, ya me incorporé al taller que dirigía en Cumanayagua el compañero Ian Rodríguez, y después seguí en los talleres de aquí de Cienfuegos de Ana Teresa Guillemí, Abracadabra, en el taller de Pepe Sánchez también allá en Cumanayagua, en varios talleres, y creo que aportaron todo lo que yo he logrado hasta ahora. Me lo aportaron ellos, la ayuda de ellos, la retroalimentación con otros escritores. Así fue como me fui formando. Y gracias a Ian Rodríguez, que era el instructor allá en Cumanayagua, en aquellos momentos logré la felicidad de poder publicar mi primer libro para niños, el libro de los conjuros. Yo pienso que todo lo que yo escribo está lleno de amor, porque yo escribo la patria, le escribo la naturaleza, a la familia, a los hijos, todo eso para los niños, claro está, y para los adultos, pues escribo también las cosas de la vida, el amor de la pareja, el amor a la familia nuevamente. Yo pienso que el amor está presente en todo lo que yo escribo, porque el amor es la vida. No se puede vivir sin amor. De los escritores, tanto para niños como para adultos, yo prefiero a tantos que yo creo que no pudiera nombrarlos. Quiero comenzar por José Martí con La Edad de Oro. Para mí ese es el escritor más grande que ha dado, por lo menos, América. Y están también los escritores de la literatura para adultos, está Mario Benedetti, José Ángel Buesa, me encanta, sobre todo en mi época juvenil. De los escritores de Cienfuegos, yo admiro muchísimos. Admiro a Veguita, sobre todo, a Ana Teresa Guillemí, a Jesús Candelario, a Ariel Fernández, de allá de Lajas, a Lisset Saura. Bueno, tengo muchísimos, sería interminable la lista. Ellos me han aportado mucho
tanto en las canciones como en la poesía, en los textos poéticos. Las noches son como novias que se han vestido de negro, con cuatro lunas de plata para que alumbren sus velos. Las noches son mil leyendas de fantasía y misterio en la voz de Chelzada, con el ardid del ingenio. Yo comencé escribiendo para niños. Como yo era maestra de primaria en los inicios de mi carrera, escribía para los niños siempre. Después pasé a secundaria y ya se me empezó a picar el bichito de escribir para la adolescencia. Incluso los alumnos se me acercaban y me decían: profe, hagamos una poesía para enamorar a fulanita. Y así fui introduciéndome en mi quehacer literario la poesía para adolescentes. Tengo incluso proyectos de libro para adolescentes que no he podido publicar. Y por último me entregué también a la literatura para adultos y escribo lo mismo poesía que cuento, que narrativa, que alguna novela. Ahora me están preparando una novela para niños, mi primera novela para niños. Y también escribo testimonio porque he vivido muchas cosas interesantes en la vida. Fui maestra en la formación de topes de Collante cuando la escuela aquella, y tengo testimonios escritos sobre aquello y otros testimonios más sobre Roberto García Valdés, el mártir de la biblioteca, la vida de él, que fue mi primo hermano. Y entonces todo lo que yo considero que es importante, que no se debe pasar por alto, yo escribo a manera de testimonio si yo lo conocí, si yo lo viví. Y si no, lo investigo. Yo considero que no es fácil lograr la promoción y el que me... Porque a mí incluso en mi propio pueblo, allá en Cumanagua, hay niños que no conocen mi obra porque los libros que se publican, los pocos libros que me han publicado, que son dos hasta el momento, y el que están haciendo ahora, que todavía no ha salido, a veces los niños no los pueden adquirir porque es muy poca la tirada. Y entonces... hay pocos programas también donde se dé a conocer el quehacer literario de los escritores, y yo considero que en el caso de los niños se debe hacer un esfuerzo superior, porque los niños son la esperanza del mundo, como decía José Martí, y como un niño no va a conocer el escritor que escribe para ellos en su propio pueblo, eso es inaudito, ¿verdad? Y entonces yo considero que sí, que hay cierto trabajo hecho, pero que el trabajo debe ser más profundo y más sistemático. El trabajo debe ser más profundo y más sistemático en el conocimiento de la literatura, sobre todo la literatura para niños, porque yo sí veo muchos programas de literatura de adultos, pero pocos para la literatura para los niños. Y es importantísimo porque los niños tienen que prepararse para aprender a leer. Si no leen, no sabrán nunca nada en ninguna de las carreras o profesiones que ellos escojan después para sus estudios. Y la lectura lo es todo. Yo considero que bueno que a través de las bibliotecas, de las escuelas que hacen sus concursos, sí hay algún trabajo, pero el trabajo debe ser más profundo y más sistemático. Y sobre todo, divulgar más la obra de esos niños que se preocupan por leer y a veces escriben también después sobre esos libros que ellos han leído. Sobre la crítica literaria, pudiéramos decir mucho o no pudiéramos decir nada. Yo no veo mucho. Yo no veo la que yo necesito como escritora. Incluso de mis obras, ninguna se ha criticado, ni en bien ni en mal. Yo nunca he visto una crítica hecha a mi pequeña obra, que es bastante pequeña, pero bueno, también se merece que se le critique. Y personalmente sí, a mí me ayudan mucho personalmente los compañeros. Me dicen: mira, aquí debes hacer esto. Debes escribir esto, pero públicamente, promocionalmente, no veo que se le dé mucho. Debe aumentar. Yo considero que mi obra sí se relaciona con los escritores sin fogueros, porque yo tengo la costumbre de cuando yo leo, no sé si es costumbre o es que es una influencia, no sé cómo llamarle,
Cuando yo leo la obra de los otros escritores cienfuegueros, a mí entonces me da la inspiración de un verso de un poema de cualquiera de ellos, me da mi deseo de escribir un poema. Y siempre leo las obras de ellos y después la comparo con la mía, no para ver si es mejor o si es más mala, sino para ver qué influencia ellos yo recibí de ellos. Y creo que sí, que tiene bastante influencia, que nos relacionamos mutuamente, ellos conmigo y yo con ellos. Las noches son travesuras de algún duende maromero que se colgó de tu boca y la convirtió en bostezo. Las noches son el antojo de un inventor y su invento para escucharte dormida, para mirar tu silencio. Las noches son hechiceras de tu magia y de mis sueños. La palabra que yo considero que me define, primero como maestra, porque para mí ser maestra es lo máximo. Utilizo la palabra de Martí. Ser maestro es ser creador. Y por lo tanto considero que ser un escritor es también ser un creador.